Impactante y alarmante última hora. La prensa extranjera nos dice que Leticia está francamente mal, que la crisis matrimonial con Felipe VI no tiene solución, incluso ponen fecha al divorcio y señalan que Leticia está, por supuesto, atravesando el peor momento de su vida y el peor momento desde que es reina. Este medio de comunicación que os ponemos en pantalla saca informaciones verdaderamente espeluznantes y delicadas, señalando que incluso el divorcio podría ser tan inminente, dicen, como inevitable. De hecho, no dicen la fuente, pero sí que dicen que podría haber fecha ese cese de la convivencia y ese divorcio. De hecho, informan también en otro medio que Paloma Roca Solano se ha trasladado de manera urgente las últimas horas a Palacio por el empeoramiento de su hija. Ya no es lo de Jaime del Burgo, ya no es que la dejen de infiel, ya no es que la acusen de un montón de cosas, ya es que incluso lo están acusando de no ser madre de sus hijas, y eso yo creo que para una madre es algo verdaderamente doloroso. Afirman que la situación está tan grave y es tan difícil que incluso el divorcio podría materializarse. No sabemos cuándo, pero este medio de comunicación nos pone una fecha. Dice que tan pronto como Sofía, que por lo pronto es menor, que está a punto de cumplir en un par de meses o tres 17 años, cuando cumpla 18 años, es decir, en 15 meses, dicen que sus majestades los reyes tomarían caminos separados porque ya no tendría nada que les atase. Dicen que la custodia pasaría a ser exclusiva hacia Felipe si se acaban divorciando, pero cuando sean mayores de edad, pues bueno, podrá tomar sus decisiones. Que yo creo que esta información no sería del todo así, porque la información es que esas niñas van a pertenecer siempre a la corona, porque no podemos olvidar que son la número uno y la número dos en la sucesión al trono. Por mucho que algún medio de comunicación en las últimas horas está diciendo barbaridades tan grandes como que la primogénita no es Leonor, sino que es Carla Vigo, porque el padre es Felipe VI. Hasta ese nivel estamos llegando en las últimas horas con la información en este país, pero me quiero hacer eco de esta información que llega fuera de nuestras fronteras y que me llama mucho la atención. Por supuesto que se hacen eco de las informaciones de Jaime Peñafiel, que creo que ha patinado, que creo que ha cometido un error grosero. Una cosa es lo de Jaime del Burgo, que estaría documentado y que él tendría todas las pruebas, y otra cosa es contar, a mí me dicen, o decir, a mis fuentes me avalan la siguiente información, que ya, por si no la sabes, te la resumimos brevemente. Básicamente que Erika Ortiz se quita la vida porque cede unos óvulos supuestamente a su hermana, que dan vida precisamente a Leonor y a Sofía, y cuando quiere de alguna manera reclamar o un poquito más de espacio o tener una especial atención con esas niñas, una nacida, otra por nacer en un par de meses después de su fallecimiento, se lleva con, vamos, un portazo en las narices. Básicamente algo así nos dice Jaime Peñafiel, hace que caiga en una tremenda depresión y se acaba quitando la vida. Vamos, que de alguna manera incluso Leticia será culpable del fallecimiento de su hermana, algo que es una barbaridad, que en las redes sociales ha generado una conmoción tremenda. La gente está defendiendo muchísimo a la consorte, están diciendo que esto es una misoginia extrema por parte de Jaime Peñafiel, que no se le debe creer, que es una persona que debería estar completamente desautorizada. Pero lo verdaderamente llamativo es lo que comenta este medio de comunicación al final de la noticia, y es que dicen que Leticia atraviesa el peor momento de su vida, el peor momento al menos desde que subió al trono. Esta es la situación y esta es la cruda realidad que está viviendo la corona en este momento, mientras los medios de comunicación pues siguen haciendo noticias como, vamos, las habituales, de el vestido de Leticia, la falda de Leticia, se agota no sé qué, Leticia guapísima. Mientras siguen hablando de su estética, la situación, como vemos, es verdaderamente delicada. De hecho, un medio de comunicación informa que Paloma Roca Solano se ha trasladado a Zarzuela por el empeoramiento de Leticia, y que la madre de Leticia está profundamente preocupada por su hija. Se trata del Nacional de Cataluña, quien en los últimos días yo creo que está patinando bastante con sus informaciones, y quien se atreve a afirmar en la tarde de hoy, o mejor dicho, en la mañana de hoy, que todo lo que ha salido de Erika ha sido un auténtico mazazo para Leticia. Palabras textuales, un golpe que ha tenido que encajar sin la compañía de sus hijas, una en Zaragoza, como todos sabemos, y la otra en Gales, y sin Felipe, que hace tiempo, dice, hace vida por separado, vive al margen, organiza su agenda para pasar el mínimo tiempo posible en Palacio, y ante este motivo dicen pues que la única que se mantiene a su lado y la única que acude a sus llamadas de auxilio, podríamos decir, es su madre, Paloma Roca Solano, que se traslada, dicen, casi a diario a Zarzuela para acompañar a su hija, que ha empeorado, dice, notablemente en las últimas semanas, que apenas come y solo sale de los muros de Palacio para actos oficiales. De alguna manera nos están diciendo que la situación está agravada, es decir, que la cosa ha empeorado, y yo, pues lógicamente, entiendo el porqué. Ya no solamente están diciendo que ha sido infiel a su esposo, sino que ya le están diciendo que sus hijas no son sus hijas, que las madres su hermana, que la culpa del fallecimiento de su hermana la tiene Leticia. Entonces, claro, yo creo que ya son demasiadas cosas y la situación se ha ido por completo de las manos. Como te hemos comentado en un vídeo anterior, la repulsa a las redes sociales es tremenda, un montón de periodistas, Rosa Villacastín, Carmen Chaparro, un montón de personas, de presentadoras de televisión, como vemos, han reaccionado, lo han dicho con contundencia, han dicho, esto no puede ser así. Los medios de comunicación cada vez están haciendo más eco de esta noticia. Algunos medios, como por ejemplo Moncloa, apunta que Felipe y Leticia están viviendo el capítulo final, diciendo que se está anunciando el fin de la convivencia. Como vemos, la situación es verdaderamente grave, pero ya no estamos hablando de si se van a divorciar o no, que parece ser que no, porque si ya han aguantado esto, si hubiese sucedido
sucedido. Yo creo que van a seguir para adelante, sino que se está hablando de que Leticia está francamente mal, que Leticia ya, este mazazo de Jaime del Burgo, bueno, lo pudo medio gestionar, pero lo que se está diciendo sobre sus hijas y lo que se está diciendo sobre todo sobre su hermana, porque lo que se está diciendo sobre su hermana es tremendo, ya se está diciendo un montón de cosas, y como os he comentado, incluso algunos meten a Carla Vigo en toda esta ecuación, una pobre chiquilla que ha perdido a su madre y ahora le tienen que decir esta clase de barbaridades en los medios de comunicación. Es una situación verdaderamente seria, la prensa extranjera poco a poco comienza a hacerse eco de esas palabras, y yo creo que es momento de que pues la Casa Real actúe. Y creo que Jaime Peñafiel, pese a tener 92 años y pese a tener una carrera, yo creo, reputada, porque algunos dicen, no, es que no merece ningún tipo de consideración Jaime Peñafiel, creo que tiene 70 años de profesión, 92 años actualmente, creo que es una persona que ha hecho su trabajo, puede gustar más o menos, pero lo ha hecho de manera seria. Creo que ha cometido ese traspiés de simplemente pensar que por estar en un canal de YouTube, como el de la reunión secreta de Gaona, la gente no se iba a enterar de lo que decía, quizás se relajó y comentó lo que comentó, y a partir de ahí viene pues el que podría ser el ocaso de un periodista que afirma lo que afirma, que es ni más ni menos que Erika Ortiz supuestamente se quita la vida por culpa de ese acontecimiento de haber sido la medio madre, señalaba Jaime Peñafiel, de la princesa, es decir, de la heredera al trono, y de su hermana pequeña, la segunda en la línea de sucesión, ni más ni menos que la infanta Sofía. Así que, como vemos, información verdaderamente delicada, que traspasa los muros de España, que traspasa nuestras fronteras, que habla de que Leticia no está nada bien, que habla de que está viviendo el peor momento de su vida, y que además nos encontramos con esta última hora, una Paloma Roca Solano, dicen, que acude a Palacio, que acude a Zarzuela para tratar de subsanar y para tratar, dicen, de calmar a su hija. Algún medio de comunicación va más lejos y dice que temen que haga una locura. Bueno, barbaridades, todavía todo sin contrastar. Yo creo que hay que tener, pues en el punto medio está la virtud, ¿no? Que se dice, pues yo creo que hay que estar en el punto medio. No se puede decir que Leticia está a las mil maravillas y hablando de sus vestidos, y tampoco se puede decir que Leticia va a hacer una locura, pero sí que hay que tener claro que la situación, por supuesto que afecta. Se hablaba incluso de que Leonor lo ha pasado francamente mal con este tema, se comentan muchas cosas, como que en Zaragoza también le están diciendo cosas, la Academia Militar, bueno, se están diciendo muchísimas cosas, se están comentando muchísimas cosas que podrían ser auténticas barbaridades, y por supuesto que la Casa Real se ve completamente afectada. De hecho, Pilar Eiria afirma que en las próximas semanas, en los próximos días, se podría producir un ansiado movimiento por parte de la Casa Real Española. No sabe si a modo de entrevista, que yo creo que no va a dar una entrevista absolutamente nadie, no me lo imagino, una entrevista de Felipe, de Leticia, ni absolutamente nadie diciendo lo que sea, que se puede emitir un comunicado, y eso cobra bastante más sentido, simplemente es mandar un escrito a los medios de comunicación y ponerlo en la web de la Casa Real, y a partir de ahí yo creo que más de uno va pues a replantearse lo que está haciendo, porque la información desde luego se está yendo de las manos. Una cosa es lo de Jaime del Burgo y otra cosa es donde estamos llegando ahora, y Pilar Eiria incluso habla de que, bueno, de que ese movimiento se podría producir en las próximas horas, entrevista, comunicado o incluso dicen medidas legales, que viendo lo que se está diciendo y barbaridades como la que os he comentado en un vídeo anterior de que Carla Vigo es la heredera al trono, pues creo que tampoco vendría mal a juzgar de por los movimientos que están haciendo algunos medios de comunicación. Pero como vemos, la prensa extranjera pues está, vamos, ojiplática, podríamos decir. Poco a poco reacciona, es el caso de este Infobae, que dice crisis matrimonial y el peor momento de Leticia, y creo que no se quedan cortos ni mucho menos, porque aunque la crisis de Felipe VI y Leticia está por ver, desde luego que Leticia se sentiría muy afectada por estas informaciones que la dejan en una situación complicada. Ya no solamente la llaman infiel desde hace algún mes con el libro de Leticia y yo de Jaime Peñafiel, sino que encima ahora la llaman prácticamente casi la instigadora del fallecimiento, del fin, del adiós de su hermana Erika, y eso lógicamente es una situación difícil, vamos, no, imposible de digerir y de gestionar por una consorte que podrá gustar más o podrá gustar menos, pero creo que hay algunas líneas rojas que se están pasando y que desde luego no se deberían traspasar.